Observaciones del telescopio espacial Hubble han revelado una oscura tormenta en Neptuno que ha cambiado de dirección en un proceso nunca visto antes. La tormenta, que es más ancha que el Océano Atlántico, nació en el hemisferio norte del planeta y fue descubierta por Hubble en el 2018. Un año más tarde, las observaciones mostraron que comenzó a desplazarse hacia el sur, hacia el Ecuador, donde se espera que tales tormentas desaparezcan de la vista. Para sorpresa de los observadores, Hubble detectó el cambio de dirección del vórtice en agosto de 2020, desviándose hacia el norte, aunque el Hubble ha rastreado puntos oscuros similares durante los últimos 30 años, este comportamiento atmosférico es algo completamente nuevo e impredecible. Igual de desconcertante, la tormenta no estaba sola. Hubble vio otra mancha oscura más pequeña en enero de este año, que apareció temporalmente cerca de su primo más grande. Posiblemente podría haber sido una parte del vórtice gigante que se rompió, se alejó y luego desapareció en observaciones posteriores. Desde la Universidad de California han declarado que están entusiasmados con estas observaciones porque este fragmento oscuro, más pequeño, es potencialmente parte del proceso de disrupción de la mancha oscura.